Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Una hora cargada de información de todas nuestras universidades públicas del país. Vamos a los títulos. Nuevos desafíos desde la Comisión de Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional. Eso se trata, no que cada uno traiga lo que hace, sino al contrario, entre todos potenciar el trabajo individual y por otro lado dar una señal como sistema. Se realizó un encuentro de la Red Universitaria de Universidades Bonaerenses en la UNICEN. 9 universidades del interior de la provincia que venimos reuniéndonos con cierta regularidad, que venimos desarrollando programas que son de interés estratégico. La editorial de la Universidad de Mar del Plata, presente en la Feria Internacional del Libro. Lo que se propone son distintas propuestas de trabajo áulico que recorren el uso de distintas fuentes históricas como la literatura, la música, el cine. Desde la Universidad de La Plata, se avanza en el desarrollo de una vacuna contra la toxoplasmosis. Nosotros lo que hicimos fue buscar en la información que ya se conocía de Toxoplasma gondii, organizarla de manera que sea posible determinar cuáles son los antígenos válidos para poder realizar un diagnóstico certero. La Orquesta Estable de la Universidad de Santiago del Estero realiza presentaciones en diversos festejos. Es una satisfacción muy grande que la orquesta de la universidad, que es una actividad extracurricular por otra parte, esté comprometida en una instancia de esta magnitud. La Universidad Nacional de Río Negro se adhiere a la Ley Micaela. La Ley Micaela tiene el propósito de la capacitación en temas de igualdad de género, pero por sobre todo de violencias directas e indirectas de género. Nuevos cursos de posgrado en la Universidad de Luján. Se pueden hacer muchas cosas como, por ejemplo, mediciones en campo, que son muy necesarias para digamos, el ingeniero agrónomo. Y también se puede, por ejemplo, evaluar el estado de los cultivos. Leonardo Sbaraglia estuvo en la Universidad de Avellaneda. Con las diferentes posibilidades y disciplinas y la gente que está aprendiendo este oficio, que es un oficio maravilloso, el de ser periodista. Y arrancamos esta edición con una noticia del Consejo Interuniversitario Nacional porque se reunió la Comisión de Comunicación y Medios donde se plantearon nuevas líneas estratégicas para trabajar un plan de acción en materia de comunicación de nuestras universidades públicas. Compartimos ahora lo que sucedía. Lo que intentamos en la comisión es tener una lógica del sistema universitario, de eso se trata. No que cada uno traiga lo que hace, sino al contrario, entre todos potenciar el trabajo individual y por otro lado dar una señal como sistema. Estamos planteando la posibilidad que ya venía de tener una red de prensa que permita una comunicación un poco más potenciada entre todos nosotros. Nosotros tenemos 5 desafíos, básicamente. Uno es ENACON y terminar por lo menos de la aprobación de alguna de las carpetas de licencias de señales de TV y de señales de radio, digamos. Son como dos
cuestiones que están pendientes todavía. El tercer tema es una situación que tenemos con ARSAT con respecto al uso del satélite para determinadas acciones. El cuarto es esta red de prensa que hay que conformarla y llevarla adelante. Y el quinto desafío tiene que ver con ver cómo todo ese sistema lo logramos integrar, ¿no? Creo que ese es el desafío principal. Lograr que las producciones audiovisuales, las producciones radiales y todo lo que se conforma en prensa tengan una lógica común, por lo menos como sistema. Después cada universidad, por supuesto, hará lo que considere que tenga que hacer. La universidad tiene una gran tarea por delante, que es la de proponer y de alguna manera intentar construir agenda propia. Ese tal vez sea el desafío más grande que nos toca hoy a las radios universitarias. Nos gusta pensar la realidad desde una perspectiva universitaria, desde una perspectiva propia. Desde ahí miramos el mundo, desde ahí interpretamos la agenda que nos proponen los grandes medios de comunicación, pero también desde ahí intentamos incorporar contenidos propios que se sumen a esas agendas que muchas veces no tienen que ver con los intereses de las personas, sino más bien con los negocios propios de los grandes medios de comunicación. La verdad que fue una muy buena reunión con el rector Calzoni de la Universidad de Avellaneda, nuevo presidente de la Comisión de Comunicación y Medios, fundamentalmente porque se trató las líneas estratégicas de trabajo para un plan para toda su gestión de un año. En cuanto a la RENAO, creo que lo más interesante es que vamos a seguir trabajando en la creación de un canal universitario a nivel nacional que permita que todo el sistema universitario esté representado en un canal y así subsanar el hecho de que algunas universidades no han podido tener un canal de aire y poder tener un canal absolutamente federal que represente la producción audiovisual de todas las universidades públicas del país. La RENAO está en su cuarto plan federal de producción de contenidos, llevando adelante la producción de microprogramas. Somos universidad con un reflejo de lo que significa la universidad pública en este país. Y próximamente el estreno y la salida al aire en todos los canales y plataformas universitarios del programa de deporte del sistema universitario argentino. Así que bueno, estamos contentos, tenemos un año por delante de trabajo muy activo y muy intenso. Están todas las universidades del país, las universidades públicas produciendo. Y bueno, esperamos que mejoren las condiciones también a nivel nacional de interacción con los organismos del Estado para poder tener más visibilidad en los canales públicos de nuestro país. Muy interesante lo que planteaba Claudia Ducaten Seiler, secretaria ejecutiva de la RENAO. Ella hizo referencia, entre otras cosas, a la creación de un canal universitario federal que presente las producciones audiovisuales de todas las universidades del país. Nos vamos para la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires porque se realizó la reunión de la Red Universitaria de Universidades Bonaerenses rumbo en la sede de Tandil. Lo compartimos. Nueve universidades del interior de la provincia que venimos reuniéndonos con cierta regularidad, que venimos desarrollando programas que son de interés estratégico. El más avanzado tiene que ver con la hidrología, con todos los temas de las aguas, de las inundaciones, hasta las aguas subterráneas y cómo están, digamos, la calidad del agua. Acabamos de aprobar ahora también trabajar todos juntos en un programa de estadísticas regionales para trabajar con los municipios, que ya lo está haciendo y lo presentó la Universidad del Sur y la Universidad Provincial del Sudoeste. Bueno, y después estuvimos reunidos con la gente de la SIC, con la que ya es la tercera o cuarta vez que también nos juntamos, hablando de la posibilidad de algunas becas para trabajar en la formación de gente en posgrados y en postdoctorados. Y también en algunas becas para esta posibilidad de este trabajo de estadísticas regionales para estudiantes.
Bueno, se llevaron el tema, en principio creo que va a ser posible, veremos en qué dimensión, pero muy satisfecho. Después nos visitó el ministro como red, un intercambio que tuvimos que cortar por los tiempos, la verdad que me parece que si fuera por él todavía estaríamos charlando, empezando la inauguración. Así que no, muy satisfecho en general por todo lo que pasó en la jornada, ¿no? Ahí veíamos a Roberto Tazara, rector de la UNICEN, que nos comentaba los puntos principales que se trataron en el encuentro. Seguimos compartiendo más noticias de nuestras universidades, pero ahora la editorial universitaria de Mar del Plata presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires el libro La Historia Argentina Reciente, Propuestas para el Aula. Veamos a las autoras. Consta de distintos capítulos que recorren la historia argentina reciente de 1955 al 2001 y lo que se proponen son distintas propuestas de trabajo áulico que recorren el uso de distintas fuentes históricas como la literatura, la música, el cine, documentos oficiales, la historia oral, fuentes, algunas de ellas más tradicionales pero otras que no han sido o no son tan trabajadas comúnmente en el aula. Y bueno, que se pueden encontrar con una presentación del uso de esa fuente en particular, para facilitar determinadas cuestiones a tener en cuenta a la hora de utilizarlas en el aula y después propuestas concretas de fuentes específicas sobre esos periodos que se trabajan en el libro. La historia reciente tiene esa particularidad de que, nos interpela a todos. Lo que tiene el libro es, sí, intentar generar un interés mayor, pero también tiene una cuestión que para nosotros es muy importante de actualización bibliográfica para los docentes también. Entonces el libro busca hacer una síntesis que pueda ser utilizada también como una herramienta de trabajo. Pensamos desde un aspecto más cultural, incorporando fuentes como es la televisión, los medios de comunicación que tuvieron y tienen hoy en día un gran protagonismo, incorporarlos al aula como una herramienta para poder trabajar. Y que eso genere y despierte el interés, de los estudiantes al ser, un recurso ameno con el que conviven cotidianamente en su vida diaria. También es importante que lo que se da es herramientas para que los estudiantes sepan incorporar críticamente ese tipo de información, porque hoy día llegan mucho más discursos de redes sociales, de la televisión, de la radio, y entonces los estudiantes incorporan claves de análisis para no comprar discursos, sino tener la capacidad de analizarlos, que es un poco también el objetivo que tiene la historia como disciplina, como está concebida en los diseños curriculares actuales, es formar ciudadanos que sean críticos, que puedan leer la actualidad y que tengan herramientas para hacerlo. Y me parece que la historia reciente en ese sentido brinda muchísimas herramientas. Este libro, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es una propuesta que ofrece valiosas herramientas para el trabajo de los y las docentes de historia en el aula. Momento de irnos a un pequeño corte, pero a la vuelta tenemos mucha más información de nuestras universidades públicas.